Las demandas que la ciudadanía pide siempre son las de servicios públicos. Los servicios públicos son hoy por hoy, siempre han sido un deber del Ayuntamiento de Champotón, que también se tengan todos esos servicios, las calles, las luminarias, todos los parques, panteones, y naturalmente pues todo lo que conlleva tener las calles limpias, el servicio de recoge de basura, y desde luego pues que la autoridad siempre esté presente en cada una de las acciones. Por eso yo creo que hoy el pueblo ha respondido con lo que además yo como candidato siento, por la cual también quiero ser presidente municipal de Champotón. Claro, la gente siempre nos recibe con amabilidad. Los champotonos somos gente amable, somos gente de propósitos, y naturalmente yo creo que hoy tenemos un éxito porque los champotonos hemos demostrado civilidad y hemos demostrado que sí se puede. Y ante todo eso yo creo que vienen buenas cosas para Champotón. Yo quiero decirle a todos mis amigos de San Patricio y en general de todo el municipio de Champotón que les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que me reciban en sus casas, y antemano yo quiero decirles que estoy acá para servirles, y desde luego pues todo un agradecimiento para todas aquellas familias que no solamente me abren las puertas sino también me dan una cortesía. Y a todos les digo que vamos a seguir caminando y vamos a seguir llevando todas las propuestas y escuchando a la gente para también hacer nuevas propuestas.